Bueno, pues ya acabó el Gran Premio de Portugal y la verdad que ha quedado una carrerita interesante, una carrera divertida, una carrera entretenida. Peor que las anteriores, evidentemente peor que las locuras que tuvimos en Bahrein y en Imola, pero una carrera entretenida. No sé, he estado apuntando cosas, tuvimos duelo por la victoria. Tuvimos bonitas luchas en la zona media, tuvimos variedad estratégica, tuvimos lucha final por la vuelta rápida, tuvimos un safety car... Quiero decir, es el estándar de lo que es una carrera de Fórmula 1, ¿vale? Siento mucho si alguien se ha enganchado este año a la Fórmula 1 y solo había visto las carreras de Bahrein y Imola y se pensaban que todas iban a ser así. No, vale, bienvenido a la realidad, lo siento, no es tan espectacular, pero vaya, esto es el estándar. O sea, vamos a tener 23 carreras este año. Esto es el estándar, esto es como va a ir siendo la mayoría de carreras y yo te lo firmo con la sangre de otro porque la mía la aprecio mucho, pero esto va a ser... el estándar, o sea, que nadie se espere que lo normal sea Imola o Bahrein. Lo normal es esto, y esta normalidad a mí me gusta bastante. Esto es la Fórmula 1, amigos, lo siento mucho a los que os hayáis aburrido bastante. He visto algunas quejas por Twitter, qué coñazo, estoy dormido. Oye, mira, pues si no te vale tener duelo por la victoria, no te vale la variedad estratégica, no te vale las luchas por la zona media, no te valen las pasadas entre Verstappen y Hamilton, los dos candidatos al Mundial, no te vale el sustica, los sustica, no te vale la lucha final por la vuelta rápida. No sé, igual es que te gusta otra cosa. Igual te gusta más el videojuego de la Fórmula 1 y ya está. Y no pasa nada y puedes disfrutarlo. Pero de verdad, no veo argumentos para decir que ha sido una carrera mala. ¿Peor que Imola y Bahrein? Sí, mala, no. El caso es que Hamilton, hoy vamos a hacer como hicimos en la post-quali, ¿vale? En lugar de ir de atrás hacia adelante, ahora vamos a ir de delante hacia atrás. Por variar un poquito, Hamilton ganó con un ritmo superior al resto, ¿vale? Volvieron un poquito las vibraciones, ¿no? Un poquito las sensaciones, un poquito ese interior, no sé cómo decirlo. Esas sensaciones de 2020, un pelín, ¿eh? Un pelín. Vimos ese Mercedes un poquito de, oye, que ya estoy yo por delante, ¿no? Pero bueno, la estrategia de Hamilton estuvo bien, ¿no? Conservando bastante en la salida, quizá incluso demasiado, para finalmente atacar a Bottas y devolverle el adelantamiento a Verstappen, que le había hecho unas vueltas antes. Que fue espectacular la maniobra de Verstappen sobre Lewis Hamilton. Y ya digo, dio sensaciones un poquito de que tenía más ritmo en todo momento, de que iba guardando energía para atacar y tal. Y eso, un poquito de sensaciones de 2020, aunque no creo que ni de broma estemos en aquel nivel de dominio, ¿no? También os digo, la pasada a Bottas de Lewis Hamilton me parece antológica, ¿vale? O sea, me parece... No hizo falta que James llamara a Valtteri Bottas, ¿vale? Porque de repente se le encontró por fuera. A ver, evidentemente, Bottas, de no ser Hamilton, igual se hubiera defendido más, ¿vale? Pero la pasada que le hace no es la típica de Valtteri, it's James. No es la típica de olla floja que viene Hamilton por detrás. No, es Hamilton diciendo, un momento, te voy a explicar, ¿vale? En esta maniobra, en este ángulo, en esta curva, te voy a explicar por qué yo soy el número uno y tú el número dos, ¿vale? O sea, fue un poco como decir, no hace falta ni que le llaméis. Que seguro que ya había mensajes, seguro que ya había mensajes de Hamilton. No salieron por retransmisión. Pero seguro que llegó un mensaje de Hamilton diciendo, oye, como que voy más rápido, ¿no? Yo que Valtteri y tal. Pero da igual porque le pasó por fuera. Es una maniobra preciosa de ver, pero preciosa. O sea, la de Verstappen a Hamilton es buena, pero la de Hamilton a Bottas a mí me parece todavía más bruta, porque es a su compañero de equipo, es muy limpia y es respetando el límite. O sea, es muy bonita de ver, muy, muy, muy bonita de ver. Y fue maniobra de campeón, vaya. Luego a partir de ahí empezó a tirar, tenía mucho más ritmo que Valtteri y Bottas. Y aquí vino esto que no os va a gustar escuchar, pero es la realidad. Vino la razón por la que Bottas, que a veces decimos, ¿cómo puede llevar 5 años en Mercedes Bottas? Por cosas como la de ayer. Bottas empezó a frenar a Verstappen, perdón. Y esas vueltas clave, en las que Verstappen estuvo detrás de él, le intentaba adelantar, no podía porque Bottas corría mucho en recta y tal. Esas vueltas que al final hicieron que Verstappen tuviera que parar, poner duros, y que Bottas parara, poner duros y aprovechar las ruedas frías de Bottas para pasarle él a Bottas. Esas vueltas, esas 4 o 5 vueltas, fueron la clave para que Hamilton empezara a sacar metros y tuviera ya la ventaja estratégica y tuviera la carrera hecha para parar y tirar hasta el final y ganar la carrera. Ese trabajo que hizo Valtteri Bottas, que en el fondo es el que le tocaba, no le vas a dejar pasar a un rival para ir a por tu compañero. Ese trabajo en una carrera en la que no pasó nada extraño, en la que las circunstancias de pista eran las óptimas, no había lluvia, no tenían coches de media parrilla por delante. Una carrera en la que Bottas lo tenía todo de cara, salía desde la pole y tal. En ese tipo de carreras Bottas te hace el trabajo que le pide Toto Wolff y que le pide el equipo Mercedes, que no nos gusta a ninguno, que a nosotros nos gustaría que cuando Hamilton le adelanta se pegue detrás y le vuelva a adelantar. Y eso es lo que todos querríamos ver.
Pero, una cosa es lo que nosotros queramos como aficionados y otra cosa, muy distinta por desgracia para nuestros intereses, lo que le interesa al equipo Mercedes y a Toto Wolff, que es tener un piloto que aguante a los rivales y que coja el resultado que tenía que coger, que ayer era un tercero. ¿Por qué? Porque Bottas no es Verstappen, porque Bottas no es Lewis Hamilton, está a eones de estos dos pilotos, pero no le podemos exigir algo que no le exige ni siquiera a Mercedes. Claro que nos gustaría, y yo lo quiero, otro piloto que compita y en talento un poquito a Hamilton y a Verstappen. Pero es que Bottas ayer hizo el trabajo que tenía que hacer por la razón por la que lleva 5 años en ese equipo. No guste o no, insisto, que a mí no me gusta, que me gustaría Russell, que sí, muchísimo, a pesar de que ayer no tuvo una gran carrera, luego hablamos de él. Pero es que Mercedes quiere votar para esto, es que lo quieren para esto. Y si hay más carreras que tiren a esta normalidad, digamos, de que los 4 delante se vayan hacia adelante y tal, pues no quiero yo decirlo, pero igual Bottas sigue otro año, ¿vale? Igual esto pasa, me sorprendería, ¿eh? Sigo pensando que el año que viene va a ser Russell, sí o sí. Porque se ha visto que Bottas, en cuanto la carrera se sale de las circunstancias normales, pierde bastante. Pero la realidad es que ayer a Bottas lo que se le podía perder, lo que se le pedía pedir, o no es hablar, lo que se le podía pedir, aún saliendo primero, era acabar en podio, acabar tercero y frenar a Verstappen todo lo que pudiera para que Hamilton ganara la carrera, y lo hizo, ¿vale? Y además, su otra batalla con el otro segundo compañero de... con el otro segundo piloto de Red Bull, la volvió a ganar con bastante solvencia, ¿vale? Porque Checo Pérez tampoco tuvo su fin de semana y volvió a quedar por delante de él. Entonces, ¿qué más le puedes pedir a Bottas? ¿Que compita el Mundial? Sí, por supuesto, pero se lo podemos pedir nosotros los aficionados, porque a Mercedes le da absolutamente igual. Y hablando de Checo Pérez, fue el driver of the day, así que imagino que solo votaron mexicanos, ¿vale? Porque anda que no ha habido carreras de Checo Pérez, pero muchísimo mejores para darle este driver of the day. O sea, es que esta carrera no creo que entre, lo siento mucho, ni en el top 50 mejores carreras de Checo Pérez. De verdad, no entiendo este driver of the day. Tiene un sentido oculto porque dicen por ahí por internet, ¿vale? En los foros, que en Reddit, en estos sitios, había ganado Mazepin y que rápidamente tuvieron que poner otro la Fórmula 1 e inventárselo. No entiendo por qué sigue la Fórmula 1 haciéndolo de la encuesta general si la gente sabes que te va a trolear. O sea, si ya pasaba en 2019 que siempre se lo llevaba Kubica y luego no se lo daban porque Kubica, el hombre, no estaba bien. O sea, ¿por qué lo hacen? Quiero decir, ya está, no lo hagas público. Saca solo 3 opciones y que la gente las vote, porque si no, la gente te va a vacilar. Y todo el mundo creo que votaba Mazepin, ¿vale? Y obviamente, pues no pusieron Mazepin. Así que, no sé, no lo hagas. Fórmula 1, si me estás viendo, que sé que sí, no lo hagáis. Ya está, poned 3 nombres y punto. Y ya está, y que la gente vote esos 3 nombres, porque si no, siempre os van a vacilar. Es que luego, de verdad, es que no aprendéis. O sea, mira que hacen buen trabajo en redes sociales, pero eso no comprender internet. Tú no puedes preguntar quién lo ha hecho mejor de todos, porque te van a decir todos Mazepin. Y como les dejes escribir nombres, te van a poner todos Kartikeyan, ¿vale? O sea que no, es que hay que conocer internet un poquito, falta calle, ¿eh? En la Fórmula 1 falta calle. Pero bueno, el caso que un driver of the day para Checo Pérez, bueno, no sé, a ver, una espectacular remontada, ¿no? Desde la cuarta posición hasta la cuarta posición, bastante mérito, ¿no? Si me pregunta a mí, pero yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? Una carrera en la que no llega a estar en ningún momento compitiendo cerca del resto, más allá de las vueltas que estuvo primero porque no había parado, básicamente, ¿no? Que con una estrategia que, aunque absurda, entiendo, ¿vale? Porque al final no hizo mal en alargar tanto la parada porque, total, la distancia con el quinto era bastante importante, no la iba a perder. Y si hubiera salido un safety car, no hubiera salido a jugar redonda. O sea que no estuvo mal, ¿vale? Llegó un momento en la carrera en el que decías, vale, Checo, pues tira hasta que, no sé, yo hubiera parado 3 vueltas antes de que acabara la carrera, ¿vale? Esperando el safety car por si acaso, mientras las ruedas tiraran. Pero bueno, ya digo, la estrategia un poco absurda, un poco suicida, podríamos decir, pero no salió bien porque no hubo ningún safety car. Encima no pudo retener nada a Hamilton para ayudar a Verstappen, porque obviamente la diferencia de ritmo era tremenda y las rectas deportivas son muy anchas y muy largas, ¿vale? Mucha zona de DRS. Así que no pudo hacer nada Checo Pérez, ni ayudar a Verstappen, ni ayudarse a sí mismo con un safety. Ya digo, yo lo siento mucho, no es una carrera para darle a Checo Pérez el driver of the day, pero de ninguna de las maneras. De hecho, ayer es un buen día para dárselo a Hamilton, ¿no? A veces decimos las victorias de Hamilton o tal. Ayer era una victoria de Hamilton para darle el driver of the day. Pero bueno, en fin, así que da igual. O sea, es un premio que no vale nada, pero me hizo gracia ver el driver of the day, lo siento mucho. O sea, no creo que haya ningún mexicano que me esté viendo ahora mismo que diga, no, pues yo creo que sí fue el mejor de la carrera. Pues digo, chicos, si le pides eso a Checo Pérez es que no te gusta tanto, ¿sabes? O sea, ya a Checo Pérez le pido muchísimo más de lo que hizo ayer, porque sé que es mejor piloto que lo que hizo ayer. En fin, hablando de mejores pilotos y de pilotos muy buenos que me están sorprendiendo para bien, quiero hablar de Lando Norris, porque, a ver, empieza a ser para analizarlo detenidamente un poquito, pararse un momento, echar una charlita seria a ustedes y yo, ya que estamos en este vídeo, y analizarlo detenidamente, porque otra carrera, pues que he leído, creo que lleva
6 o 7 carreras seguidas puede ser en el top 5, contando las del año pasado y estas. Otra carrera en la que a su compañero lo aplasta. No me gusta usar estas palabras tan absolutas, ¿no? Pero bueno, la realidad es que sí. En la que clasifica mucho mejor que su compañero. Y en carrera, Ricciardo ni se asomó. Noveno, que no lo hizo mal, ¿eh? Pudo remontar y tal. Aún se está adaptando al coche. Yo soy muy justo con esto, ¿vale? Igual que dije en Imola que se tiene que adaptar al coche. Han pasado semanas, ¿vale? Muchos pilotos se tienen que seguir adaptando al coche. Pero Norris está rindiendo un nivel que a lo mejor hay que sentarse un día tranquilamente y empezar a ver si este chico está en la liga de los Verstappen o Leclerc. Porque yo no me esperaba este crecimiento, ¿vale? Parece aquel Norris del que se hablaba antes de la F2, aquel Norris de la F3, del que se hablaba muchísimo, se hablaban maravillas. Empieza a dar esa sensación, ¿no? De un piloto excepcional, ¿no? Que era muy bueno, ya lo sabíamos, pero que pueda ser excepcional, yo tenía mis dudas. Y este año me está dejando muy pocas porque parece el number one contender a ser el mejor del resto, vaya, o sea, es que es la típica carrera, esta de ayer de Norris, en la que si en vez de Checo Pérez está Albon en el Red Bull, queda cuarto, ¿vale? Queda cuarto porque Albon pierde la posición. Así que, muy bien, Lando Norris, me está gustando mucho Lando Norris este año. Es verdad que todos los años empieza bien, que luego viene un se viene un poquito abajo, pero este año no tiene pinta, este año no tiene pinta. Y tiene pinta de que Ricciardo va a sufrir mucho, va a sufrir mucho para igualar y superar a su compañero. O sea, algo que yo no me esperaba a principio de temporada. Norris me gusta, era muy bueno, tenía más experiencia con el coche, pero aún así, y sigo pensando en este momento, que Ricciardo lo superará, pero le va a costar horrores, porque la temporada son 23 carreras, e igual, pues oye, llega un momento de temporada en las que Ricciardo ya coge la confianza y empieza a quedar por delante. Pero este Lando Norris es mucho Lando Norris, ¿eh? O sea, es muy bueno. Y ayer hizo una tremenda carrera el piloto británico con un McLaren que es bueno, que es un gran coche, evidentemente, que perfectamente puede ser el tercer coche, pero que ayer, en esa liga del tercer coche, estaba junto con Ferrari y junto con Alpine. Luego hablamos de ellos, ¿vale? Yo tampoco me lo esperaba. Muy bien, Lando Norris, de verdad, muy bien. En un año en el que no es fácil ser el mejor de la zona media, volvió a estar ahí y volvió a demostrar que está tercero en el Mundial, Norris, ¿eh? O sea, está tercero. Y va a quedar cuarto o quinto. O sea, Checo Pérez quedará por delante, seguramente, pero va a quedar quinto, como peor resultado. O sea, va a ser una cosa increíble. Bueno, va a quedar quinto, si sigue como hasta ahora, ¿no? Si de repente da el bajón o Ferrari mejora un poco, o los Alpine mejoran más o tal, pues ya habrá que discutir esa posición. Pero me está gustando mucho Lando Norris y de verdad, un día no va a tener que sentar tranquilamente. Vosotros me avisáis, cuando venga bien, ¿vale? Me ponéis una fecha y me decís, oye, ¿este día qué te parecería sentarnos a hablar, aunque sea en un directo en Twitch, de lo que está haciendo Norris y de si le podemos poner en esa liga de los Verstappen y Leclerc, ¿vale? De jóvenes talentos, cuando queráis. Vosotros me dejáis en comentarios, oye, este día me viene bien, hasta ahora más o menos, y lo hablamos. Leclerc y Ferrari acertaron poniendo duros, porque consiguió mejorar el segundo stint, pero con Carlos no funcionaron los medios, ¿vale? Una carrera muy rara ayer, ¿vale? Estamos en un circuito donde los neumáticos les costaba mucho coger temperatura, y generalmente cuando pasa esto, cuanto más blando pones el neumático, antes entran en funcionamiento y mejor rinden. Pero a Carlos no le salió bien. En el primer stint sí, salía con blandos por delante incluso de Checo Pérez. Luego en la resalida del safety car que provoca Kimi Raikkonen, pierde dos o tres posiciones porque hace mal la resalida, ¿vale? Se despista. Y después en la parada le ponen medios y es una catástrofe. Es una catástrofe, empieza a caerse la rueda. Luego tuvo graining, ¿vale? Dijo en una entrevista posterior y cayó hasta fuera de los puntos, ¿vale? Una carrera, un resultado un poco cruel para un Carlos Sainz que había tenido un sábado espectacular por delante de Leclerc y que en ese primer stint había estado por delante de Leclerc, que también llevaba los medios y que no funcionaban en Ferrari. Por lo que sea, no funcionaron los medios, ¿vale? Quisieron apostar a Carlos poner los medios. Ahora es súper fácil decir que fue una estrategia equivocada, pero parecía la buena. O sea, parecía la estrategia buena y la estrategia correcta, pero no. Resultó que eran los duros y todos los pilotos que iban con duros por detrás le adelantaron, básicamente. Luego también Gasly con medios le adelantó, ¿no? Pero bueno, en cada coche los medios funcionan de una manera distinta. Un Alfa Tauri y un Ferrari no es igual, ¿vale? Entonces Ricciardo también creo que con medios en el segundo stint le adelantó, tal. La Fórmula 1 es muy compleja, ¿vale? Y los coches son muy distintos entre ellos. Igual que los medios a un coche no le pueden funcionar, a otro no y tal. También lo vemos en Mercedes, ¿no? Los duros le funcionaban mejor que a Verstappen. Fórmula 1, muy compleja de entender. O sea, no podemos simplificarlo todo a que Carlos Sainz en el primer stint sabía conducir de puta madre y luego en el cambio de boxes le dio un apagón, se le apagó medio cerebro, ¿vale? Y se le olvidó la parte de conducir, ¿vale? Y ya está. Podéis pensar eso, que es la opción más simple, ¿no? Quizá. O daros cuenta de que los neumáticos funcionan de manera distinta a los determinados coches y que el graining le perjudicó para la carrera, porque vaya, igual, no sé.
Igual no es normal, ¿sabes? Perder tantas posiciones en el segundo stint de carrera. Pero bueno, que eso, que penséis lo que queréis. Vosotros, vosotros cada uno con vuestra propia aventura. El otro día uno me puso en el vídeo de la clasificación de Fernando Alonso que tenía un síndrome de piloto veterano que ya no sé, que ya piensa más en su seguridad que tal y que nunca iba a ser tan rápido. Y mira la carrera que hizo ya, ¿sabes? O sea, algunos os gusta mucho la ficción y yo no voy a venir aquí a cortar vuestra creatividad. Nada, quedó fuera de puntos Carlos Sainz, un poquito triste, ¿no? Un poquito triste que nos llevara ni un punto de la carrera de ayer, cuando todo el fin de semana había estado bastante bien, el Ferrari estaba para puntuar, ¿no? Pero ese fallo de los neumáticos, o sea, ese poco funcionamiento que le pudo sacar el Ferrari a esas gomas medias, le impidieron quedar mejor. Sin embargo, Leclerc muy bien, ¿vale? O sea, sin embargo, Leclerc sexto, bien. No llegó a atacar a Norris, ¿vale? Que se le iban cayendo los neumáticos al final, pero bien, sexta posición, ¿vale? Bueno, este año, si os fijáis, con Ferrari, la clave de no decepcionarnos está siendo que esperamos muy poquito de ellos. ¿Qué es lo que hay que hacer en la vida? No con Ferrari, en la vida. Esperad muy poco de las cosas porque así os decepcionan menos, ¿vale? Y estamos con un sexto de Leclerc que decimos, pues buena carrera, ¿no? O sea, esto te dice en 2019, tal y como parece que es la temporada 2020, y te echa las manos a la cabeza. Pero ahora decimos, pues esto de Ferrari, viendo de dónde vienen, ¿sabes? Está bien. Así que, no sé. Ferrari, chicos, la clave de la felicidad. No esperéis mucho de las cosas, de las personas, de la vida, porque os vais a llevar una hostia innecesaria. ¿Cómo me voy a llevar una hostia con Alpine y Fernando Alonso? Porque me ilusiona bastante este fin de semana, ¿vale? Yo no sé qué han tocado estas dos semanas en el coche. No sé qué han tocado desde Imola, me da igual, pero que no lo vuelvan a tocar. O sea, que cojan el coche tal y como está, ¿vale? Tal y como está. Lo envuelvan, pero con muchísimo por spam, que no se toque nada, que no se mueva nada, ni un flap de un alerón. Y lo lleven tal cual a Barcelona, porque ese coche de repente saca un ritmo que no sé de dónde viene, ¿vale? En el que estaban en la pelea con McLaren y con Ferrari. Esteban Ocon, sobre todo, el sábado y luego ya Fernando el domingo. Ya empezó a ser un poquito más Fernando, ¿vale? Primero carrerón de Ocon, luchando contra Ferrari y McLaren, ¿vale? Pero de tú a tú, o sea, pasando a Leclerc, pasando a Sainz, o sea, espectacular, ¿vale? Esteban Ocon con un coche muy rápido. Y Fernando Alonso, que esta vez sí pudo remontar, ¿vale? A pesar de que la salida no fue buena y el primer stint no fue bueno. De hecho, perdió posiciones y, bueno, más allá de la que ganó luego con el accidente de Kimi, no fue una salida made in Fernando Alonso, ¿vale? De hecho, fue una salida bastante regulera. Bueno, la salida como tal estuvo bien, la arrancada, pero en la curva 4-5 tuvo que irse por fuera un poco tal y perdió muchas posiciones. Pero me ilusionó bastante ver a Alpine tan bien. De repente no me lo esperaba, o sea, no me lo esperaba. El caso es que en los libres dije, vale, esto igual significa que si están por delante de Alfa Tauri, pero no creo que esté en la liga de McLaren y Ferrari, estaban, o sea, estaban, de repente estaban. Y ya a Fernando se le vio un poquito más el Fernando que esperamos, ¿no? Yo dije antes de ayer, en la post-quali, que me decepcionó Fernando Alonso, que sigo esperando más y que también, evidentemente, hay que tener paciencia y que tiene que acostumbrarse a la Fórmula actual y tal. No hay que ser tan cortoplacista, ¿vale? Ni hace dos días estaba acabado, ni ahora resulta que es la mejor versión de Fernando Alonso. Vamos a calmarnos, no se puede sacar análisis cada día del rendimiento de un piloto. Hay que dar plazos, ¿vale? Y yo personalmente le voy a dar prácticamente toda la temporada, porque sé que este año, y además creo que hay que valorarlo, Fernando Alonso no está prometiendo nada. Fernando Alonso no está poniendo ningún objetivo. Fernando Alonso ha venido a aprender y no para de decirlo. Fernando Alonso no ha venido a decir, hey, voy a ganar este año, hey, quiero ganar el año que viene. Fernando Alonso ha venido a aprender, a divertirse, a prepararse para en esa temporada 2022 hipotética que tenemos, en la que todos los coches van a ganar todas las carreras porque va a ser una igualdad que no te vas a creer, está el nivel. Y ya está. Y a la gente le está poniendo muy nerviosa no ver a Fernando Alonso decir voy a ganar, voy a tal, no sé qué. No, no está diciendo nada. Está aprendiendo y ahora mismo le da igual quedar una carrera octavo, que décimo, que duodécimo, que quinto, ¿vale? Porque lo único que quiere es, si puede el año que viene, ganar. Y si no, divertirse. Y esa actitud es muchísimo mejor que la que tenía McLaren Honda. Y yo la prefiero, pero la prefiero por muchísimo. Así que por mi parte, ole por Fernando Alonso, que vaya aprendiendo poco a poco. Él mismo ha dicho, se ha autocriticado, ha dicho, el sábado estuve mal, no sé qué pasó, pero perdimos un segundo, estuve mal y me tengo que poner las pilas. El propio Fernando Alonso dijo eso. Un señor con 40 años, con dos campeonatos del mundo de Fórmula 1, dijo, oye, me tengo que poner las pilas y tengo que mejorar, tío. Ya está. O sea, es que no, vamos a, o sea, ¿no preferís esto que haya un equipo detrás que le engañe y le diga, no, que en dos carreras va a tener un coche que es la hostia? Yo lo prefiero mil veces, ¿vale? Así que, bien, este es el Fernando que quiero ver, que poco a poco se cabree un poco y se tome más en serio la competición todavía, si no es que ya se la tomaba, que por supuesto que sí. Y sea la mejor versión de sí mismo a la que pueda llegar. Que a lo mejor no es la mejor que hemos visto nunca de él, pero igual es suficiente para, quién sabe, en ese hipotético 2022 en el que hay depositadas muchas ilusiones, podamos ver un Alonso que le dé el nivel para competir.
para competir por cosas de verdad, me refiero, para competir por victorias y por podios, que es donde le queremos ver. Pero a mí personalmente me ha ilusionado Alpine este fin de semana, me ha ilusionado mucho. No sé de dónde he sacado esa ventaja de ritmo que tenían respecto a Imola, que eran prácticamente solo mejor que Haas. O sea, no sé de dónde han sacado esto, pero bueno, la zona media está muy apretada y a lo mejor en dos carreras resulta que es Alfa Tauri la que está por dentro otra vez. En Barcelona no lo sabemos, ¿vale? No lo sabemos. Por mi parte, yo voy a intentar calmarme, pero reconozco que me ilusionó bastante con lo que he visto en Portimao. Y me va a doler como caigamos otra vez de la Q3, ¿vale? No lo sé, puede pasar. Evidentemente puede pasar. Los que también tendrán que remontar en algún momento son los Aston Martin, ¿vale? Porque otra vez desaparecidos. No tienen ritmo de carrera, ¿vale? No tienen ritmo de carrera. O sea, Vettel, el caso que en la quali bien, se metió décimo. Creo que desde Silverstone 2020 no entraban en una Q3 Sebastián Vettel, que es como muchísimo tiempo, no me lo esperaba. Y a ver, es que no corre el Aston Martin. O sea, lo del Rey que este año los ha matado por completo. No tienen ritmo de carrera, ¿vale? Y las mejoras aerodinámicas que llevaba Stroll, pues tampoco le sirvieron para quedar delante de... No, perdón, al final no quedó ni delante de Vettel, porque tuvo que volver la posición. Nada, no, es que no le sirvió para nada. O sea, no está Aston Martin. Yo no sé cuánto tiempo le va a durar el trabajo a su Fufufu, ¿eh? Y no es su culpa, seguramente no es su culpa. Este cambio de reglas no se lo esperaría a nadie, pero... No sé, ojalá su Fufufu le dure mucho el trabajo. Pero ya había rumores de cambio de director deportivo. Se hablaba del tío este de Ferrari, ¿cómo se llamaba? El de la época, el del último año de Alonso, Marco Mattiacci. Bueno, venga, te lo va a solucionar Mattiacci, la verdad. Pero bueno, oye, yo no sé de quién puede ser culpa esto, pero desde luego es rarísimo que un coche como el Racing Point del año pasado fuera tan bueno, fuera tan claramente el tercer coche de la parrilla, y de repente este año pues estén ahí, no sé, estén tan mal, ¿no? Porque ya digo, le han caído muchos palos al Pin y tal por el rendimiento de las primeras carreras, pero lo de Aston Martin es gravísimo, ¿eh? Lo de Aston Martin es muy grave. Así que nada, yo espero que se mejoren, de verdad. Quiero ver, además, que es una marca como Aston Martin, tío. O sea, que Aston Martin mola, la marca. O sea, el concepto Aston Martin en Fórmula 1, yo quiero verlo arriba, más o menos. O sea, yo quiero que esté bien. Un Aston Martin que está ahí pegándose atrás del todo tampoco me motiva mucho. Además, son coches bonitos, tío, no sé. Pero... Racing Point era mejor, ¿vale? O sea, no podía llamarse el año pasado ya Aston Martin y ver un coche bonito ahí ganando carreras con Checo Pérez. No, tenía que ser este año. Todo mal. Después, Alfa Romeo, que me dijiste en la post-quali y no comentaste nada de ello. Bueno, pues te lo comento hoy. Kimi mal, Giovinazzi bien, ¿vale? Kimi muy mal. Error de novato, ¿vale? O sea, el error con Giovinazzi es de novato. Mismo lo reconoce y dice, oye, me alegro de que al menos no le haya roto la rueda a Giovinazzi, porque la cagada es mía, es una cagada estratosférica, ¿vale? Y me alegra ver que un piloto como Kimi Raikkonen, campeón del mundo con 150.000 millones de carreras en esta competición, diga, pues me he equivocado, iba tocando botones en el volante y no lo vi, ¿vale? O sea, típico accidente de carretera, ¿vale? Típico accidente de A42, el que no le vio y ya está. O sea, no estaba ni intentando adelantar, se ve que estaba tocando botones y se lo comió. A Giovinazzi soltó un montón de piezas del alerón por la recta principal y sacaron el safety car en la vuelta 2. Que yo dije en Twitter, igual no es para esto para lo que se inventó el virtual safety car. Sigo pensando que sí, me parece un safety car un poco exagerado. Pero bueno, oye, ¿qué sabré yo de seguridad? También os digo, si hay que tirar por exceso de seguridad o por riesgo, prefiero tirar por exceso, ¿vale? O sea, en estos casos tampoco me enfado mucho. Digo, yo creo que se podía tirar el virtual safety car, que se inventó para esto, pero bueno, ya está. Y que estás tú más seguro, pues adelante. Después, ¿qué más me apunta por aquí? Ah, lo de Williams, me lo he saltado, que no tiene coche para los domingos, ¿vale? O sea, Williams te ilusiona los sábados, ¿vale? Te ilusiona muchísimo los sábados, pero los domingos, pues de repente, pues no. No hay coche. Me recuerdo un poquito de aquel Haas de 2018, ¿os acordáis? Ese Haas que clasificaba bastante bien, bastante mejor que este Williams. Y luego en carrera no tenía nada de ritmo y quedaban los penúltimos, ¿vale? Que le pasaba mucho a Magnussen y a Grosjean y tal. Pues me recuerdo un poquito a ese Haas, ¿no? A veces el Williams te puede clasificar muy bien, especialmente Russell. Pero luego en carrera... Es que Russell cayó de manera ridícula, tío, que salía el 11. Y es que de repente a las pocas vueltas estaba ya pegándose con Latifi, tío. O sea, no entendí nada. De hecho, Latifi le adelantó en carrera con un cambio de neumáticos tal. Luego ya Russell le volvió a adelantar y le sacó bastantes metros. Y de hecho, el propio Latifi terminó perdiendo posición con Mick Schumacher, ¿vale? O sea, una cosa bastante loca y bastante meritoria para Mick Schumacher, ¿eh? Que el Haas es un hierro que no te lo terminas de creer. Y fue capaz de adelantar a Nicolás Latifi. Yo creo que es un golpecito sobre la mesa en la reputación del piloto alemán. Pero ya digo, no le echo tanto la culpa a Russell de lo que se vio en carrera, porque es que creo que es el Williams. O sea, por lo que sea, ¿vale? Williams, alguno dirá, ¿por qué puede pasar esto? Hombre, no funciona igual un coche con dos gotitas de gasolina justas para hacer la vuelta rápida y hacer una clasificación buena que hasta arriba de gasolina, ¿no? Puede que aquí Williams no le funcione igual el coche, por lo que sea. La razón exacta no la sé, no soy ingeniero. Pero es muy raro. O sea, que un coche te pueda clasificar un décimo y luego en carrera sea incapaz de mantener el ritmo de carrera
Ya no te digo el undécimo, pero el decimotercero, el decimocuarto. Algo raro hay, ¿vale? Algo raro hay en ese coche. Y oye, a lo mejor es una apuesta que tiene Williams de tener un coche que clasifique muy bien. Y en circuitos como Mónaco, imagínate que Mónaco, Russell se marca un decimotercer puesto. Igual te lo conserva hasta final de carrera, ¿no? Porque la clasificación es más importante. No lo sé, no sé cuál es el concepto aerodinámico que han desarrollado este año en Williams, pero parece que hay una mejora respecto a otros años, evidentemente, pero que los domingos no termina de efectuarse esta mejora. No sé, yo creo que igualmente algún puntito conseguirá Williams este año, especialmente Russell, pero por ahora necesitan o que pase algo en las carreras extraño, o un poquito más de ritmo de domingo. Y poco más que decir. Tengo por aquí que Gasly rascó un puntito para Alfa Tauri, para un Alfa Tauri mucho más gris que otras veces, ¿no? Un Alfa Tauri que ha dado un bajón bastante importante en esta carrera, aunque quizás es lo que Alfa Tauri debería ser, ¿no? Un equipo que esté ahí para rascar algún punto de vez en cuando y no la locura que hemos visto en Bahrein y en Imola. Y a Tsunoda ni se le vio. Tsunoda no, ni se le vio. No sé si corrió siquiera, yo creo que sí. Pero vaya, muy mal en clasificación. Pero muy regular, porque luego también lo hizo bastante mal en carrera, así que, bueno. No fue la carrera de Alfa Tauri, ¿vale? No tuvieron el ritmo de Imola ni de broma, ¿vale? De hecho, ese hueco lo aprovechó muy bien Alpine para colarse por delante, ¿vale? Así que, bien. Y después, para acabar, bueno, la nota cómica, ¿vale? La nota de comedia del día. Nikita Mazepin, ¿vale? Nikita Mazepin tuvo mala suerte con una sanción que le cayó de 5 segundos por estorbar a Checo Pérez mientras iba liderando la carrera y él estaba siendo doblado. Y esos 5 segundos, ¿no?, que le cayeron de sanción, le impidieron luchar con su compañero que estaba solo un minuto de él, ¿vale? Estaba un minuto, le tenía vista, ¿no? De vez en cuando él miraba para atrás y le veía ya, ¿no? Pero no, esa sanción de 5 segundos le mató por completo, ¿vale? Se vio la cara de decepción en el box de Haas porque dijeron, ah, perdemos el duelo, ¿eh? Pero bueno, el bueno de Nikita quedó último, ¿no? Esta sanción pasó de estar último a seguir último. Me empieza a dar pereza hablar de Mazepin, de verdad. Me empieza a dar un poco de pereza, o sea, no sé. Es que no era tan malo en F2, gente, no sé, de verdad. Es de las peores actuaciones de un piloto de los últimos años, sin ninguna duda, ¿vale? A nivel de varias carreras. Pero es que no era tan malo en F2, de verdad. O sea, si no habéis visto F2, de verdad que no era tan malo Mazepin. No me lo explico, ¿vale? Que seguramente no tenía el nivel para Fórmula 1, lo tenía muy justo. Pero que no era tan malo, no entiendo nada de lo que está pasando. Pero bueno, no sé, algún día mejorará, digo yo, porque irá peor. Yo qué sé, a ver, un minuto acabó más o menos de la Tifi. Está bien, ¿no? Está bien, poco a poco. Si le hubiera venido un safety car a las últimas vueltas, hubiera estado más cerquita, ¿no? No sé, al menos no tuvo ningún trompo, no tuvo ningún accidente. Sí es verdad que casi se lleva por delante a Checo Pérez, pero bueno. Ay, Mazepin. De verdad, no sé, me va a empezar a dar pereza hablar de Mazepin. O sea, estoy viendo que quedan 20 carreras todavía y me va a dar mucha pereza hablar de Nikita Mazepin. O sea, igual algún día en unos apuntes me lo salto directamente, porque parece siempre lo mismo. Vaya coñazo. En fin, vamos a dejar por aquí ya estos apuntes del Gran Premio de Portugal. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de la prueba, que disfruten de estos vídeos que hago yo resumiendo las carreras. Y que nada, que tenemos Gran Premio otra vez este fin de semana en Españita, el Gran Premio de España, circuito de Barcelona-Cataluña. Y que le tengo muchas ganas, aunque la gente lo odie, ¿vale? O sea, se ha puesto de moda decir en internet que Barcelona es una mierda, que el circuito es una mierda como un coco, pues ya está, pues yo no lo pienso odiar, ¿vale? A mí me gusta el circuito, ¿vale? Que no ha dado muy buenas carreras, pero hay otros circuitos que tampoco. Y no os veo protestar tanto, ¿eh? O sea, no os veo protestar tanto. No os veo ir con antorchas por ahí protestando por la calle. No vayáis con antorchas por la calle. Dan una pereza y luego se te apaga. Imagínate que llueve y tienes que ir, pesa muchísimo. Una antorcha, yo no he cogido una antorcha, eso pesa muchísimo. No tiene ningún sentido en el siglo XXI una antorcha, hombre, es algo que quieras encender un fuego, pero te pones el móvil modo linterna para arriba, ¿vale? Y te puede hacer el efecto de la antorcha. O sea, menos amenazante, pero es menos pesado, ¿vale? No, seis antorchas. Las antorchas ya no se usan. Gente, salid y protestáis protestad por Twitter con un hashtag. Eso es la moda. Eso es lo que realmente le afecta a los organismos internacionales, ¿no? Tú vas con una antorcha a una casa y les da igual. Pero le pones un hashtag en Twitter, le pones estoy harto, hashtag estoy harto. Ojo, se asustan muchísimo, ¿eh? A veces ni duermen. Que está bien Barcelona, que disfrutéis de Barcelona. Y si no os gusta, apagáis la tele y os vais a ver el fútbol, si queréis. Ahí hay mucho fútbol también, queda un mes de liga. O sea, entonces veis la liga y ya está. Cambié de tema, no sé, Barcelona está bien, tío, ya está, ya veremos. O sea, lo que no me gusta es la gente que está diciendo ya que va a ser un coñazo de carrera y no se sabe. Mucha gente con Portimao decía, vamos a flipar con Portimao porque el año pasado fue increíble. Ya bueno, y este año a lo mejor no. Y con Barcelona puede pasar y con todos los circuitos puede pasar. Que de verdad, de verdad, ¿os da por odiar algo? Os da por odiar algo y no hay quien os aguante. ¿Sabéis a quién tenéis que odiar? A mí no,
¿vale? Y a nadie. No odiéis nunca a nadie, no merece la pena. En serio. O sea, odiar en general es una actividad en la que se pierde muchísimo tiempo y se obtiene muy poco beneficio después. Hay que ser efectivo en esta vida, hay que ser eficiente. No, no odiéis, no trae nada bueno. O sea, de verdad. Es que yo odio a este tío tal. ¿Y qué te está trayendo positivo eso? Exactamente, ignóralo y ya está. No me ignoréis a mí por Twitter, ¿vale? Seguidme por Twitter porque es donde pongo: ¡ey, que he hecho un vídeo! ¡Ey, que he hecho un directo! ¡Ey, que estoy comiendo un bocata jamón! A lo mejor, mira qué rico. Y me lo como ahí en directo. No lo he hecho nunca, pero igual algún día cae. Después, seguidme en Twitch, que hago muchos directos prácticamente casi todos los días. Hablando de Fórmula 1, hablando de la vida. El otro día jugamos al Ratchet & Clank también, un poquito, a ver si lo sigo. Se ve muy bien, muy bonito el juego. Lo tenéis en el canal secundario, el primer capítulo. Y nada, ya digo, variedad. Contenido variado, fresquito, yo qué sé. Como un programa de tele de estos de por la mañana, ¿sabes? Que te echan de todo. Pues eso es mi canal de Twitch. Pero en mejor, porque estoy yo. Y nada más, lo dejo por aquí el vídeo. Vale, tengo que editarlo ahora. Uy, qué pereza. No me acordaba de que tengo que editar los vídeos. Claro, es que... podría subirlo así a lo bruto y ya está. Pero me gusta ponerle una musiquilla de fondo, un poquito de alegría. La outro del final, que es muy bonita. En fin, hay que generar contenido, gente. En la vida del trabajador.